¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un programa más de Con las Botas Puestas. Siempre eh, me gusta indicarles eh, nuestro agradecimiento de todo el equipo técnico que hacemos este programa por sus constantes correos y sus, sus muestras de apoyo. E intentamos pues, ofrecer un, un programa distinto, por lo menos que sea original. Hoy traemos un tema que todo el mundo conoce, como es el tema Sí, mi sargento. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de la figura del sargento, incluso muchas veces de mala manera, hablando, a veces se habla mal de la pobre madre del, del sargento, ¿verdad? Cuando ese soldado se queja, es que el sargento, el sargento, ¿qué pasa con el sargento? Pues lo primero que hay que decir es que el sargento o la figura del sargento es una figura eh, yo diría que es una figura fundamental para el ejército. Todos los ejércitos que se precien tienen que tener unos buenos más que sargentos suboficiales. Dentro del grupo que decíamos de tropa, suboficiales y oficiales, el sargento es la pieza clave, es la figura clave del escalón de suboficiales. Y está entre dos mundos, entre el mundo de los oficiales y el mundo de la tropa, lo cual no quiere decir que cada uno vaya por su lado. Hablamos de que esto es un equipo de trabajo. Entonces, el sargento tiene que saber, como dicen las ordenanzas, perfectamente canalizar, eh, difundir y hacer cumplir las órdenes que recibe. En la forma y en cómo lo haga es donde el oficial no debe de meterse o no debe al menos de inmiscuirse. Debe dejar la iniciativa al sargento para que él pueda eh, llevar a cabo eso que hay que hacer. Pero fíjense... El empleo de sargento es el cuarto empleo más antiguo que precede al de alférez, al de teniente y al de capitán. Son los cuatro empleos desde que vienen desde la, desde la Edad Media. O sea que les hablo de que el primer sargento español fue de caballería en el año 1494, a los dos años de haber finalizado la reconquista de española con la caída del reino de, de Granada. Entonces, ese sargento pues, tenía el nombre de contador era, era un, un personal de tropa que era algo más que un personal de tropa porque sabía tenía unos ciertos conocimientos y se le llamaba textualmente contador era sargento de caballería y pertenecía a una unidad que se llamaba los guardias o las guardias viejas de castilla es le estoy hablando de que el sargento eh, la figura de sargento procede en nuestro país desde la época de los reyes católicos para que vean un poco de dónde viene esto y ya eh, a los pocos años, es decir, diez años después, Fernando el Católico crea en la Guardia de Alabarderos, que son guardias constituidas por 100 hombres, en esa guardia constituye que haya dos contadores. Se sigue llamando contador al sargento. Y ya en la época de Carlos I, es decir, 30 años después, pasamos de los Reyes Católicos esa, esa época de transición, de transición que hay después hasta la llegada del nieto. De Orden Católico de Carlos I, es cuando se establece la figura de los primeros tercios y ahí por primera vez se habla de que habrá un sargento. Y se lo voy a leer porque está un poco extraído del, del contexto antiguo. En este empleo sargento podrán acceder un soldado o cabo que cumpliera la condición de ser hombre conocido, cuerdo, bizarro, que sepa leer, y escribir, leer escribir y hacer las cuentas. Fíjense lo que, se, lo que se le pedía a ese contador que pasa a ser sargento, se dice sargento. Los capitanes elegían entre los soldados aptos, hábiles, razonables, valerosos y experimentados en la milicia. O sea que los capitanes de los tercios elegían a ese que se distinguía por su valor, por ser mejor que cualquier personal de tropa. Y esto fue así durante 200 años. ¿no? En donde pues, elegía y se elegía a estas personas como contadores, como sargentos, y se dedicaban al mantenimiento de la disciplina de la tropa con capacidad sancionadora, es decir, podían imponer arrestos. Eh, entrenamiento y formación de los soldados y encargado del armamento, la organización táctica para el combate, la inspección de las maniobras, marchas y alojamientos, la organización y ejecución de la logística en la campaña y además de combatir. Es decir, la figura del sargento es crucial, es clave. No se puede decir, es que esta unidad, los sargentos son buenos o malos. No, no son buenos o malos. Habrá buenos o malos oficiales, pero los sargentos, los suboficiales, son fundamentales. Son la auténtica cadena de transmisión de todas las órdenes y que es un ejemplo claro de liderazgo y de cómo se debe demandar la figura del sargento. Cada, sigo leyendo porque me ha parecido que esto ustedes lo tienen que tener. No, no está en un libro, sino que lo he extraído de varios lugares. Cada regimiento tenía una escuela para formar a sus sargentos, pero en el siglo XIX ya hubo una específica que se hizo en la ciudad de Zamora. En 1844 se crearon las primeras divisas. Un día aquí hablamos, recordarán de la divisa de los tres galones del sargento y se adoptó en 1844 la denominación de que los galones serían para los sargentos y las estrellas para los oficiales. Pusimos la, recordarán, ahora lo volvemos a poner, lo que llevaba un sargento, lo que llevaba un teniente. Galones y estrellas. Y importante, en el año 1974, en, la, en Talar Lérida, en Tremp, se crea la Academia General Básica de Suboficiales. Desde entonces todos los suboficiales del ejército de tierra español salen, se forjan y se crean en la Academia de Suboficiales, en la básica, cariñosamente la básica, de suboficiales. Pero repito, el empleo de suboficial, el empleo de contador, viene desde la época de los Reyes Católicos. Y en base a esto, ya la importancia que tiene la figura del sargento pues eh, hemos elegido una película que está sacada no del baúl de, de los olvido, del olvido, de, de los recuerdos, sino más allá todavía, eh, totalmente escondida. Su título, El sargento inmortal, del año 1943, rodada pues, en plena Segunda Guerra Mundial, como luego, luego explicaremos, y protagonizada, pues, fíjense, por eh, Henry Fonda, por Maureen O'Hara, y por un, secundario, un, perdón, un actor de reparto de lujo, Thomas Mitchell. Y dirigida por uno de los grandes directores del melodrama, como era John Malcolm Stahl o John M. Stahl. El Sargento Inmortal es una película que, repito, hemos rescatado porque consideramos que ensalza perfectamente. ya hablamos en el primer programa, creo que fue en el segundo programa de este. En segundo programa que hicimos fue sobre el valor y lo dedicamos a la figura y se emitió la película del sargento York, pero aquí la figura del sargento y además el título sargento inmortal nos da pie para hablar pues, de, esos, de ese escalón de mando que es fundamental como es la figura del suboficial y concretamente la del sargento, porque luego hay sargento primero, brigada, subteniente, incluso suboficial mayor, pero la figura del sargento es nítida, puede hacer y conducir perfectamente a sus hombres o puede eh, ser un auténtico desastre. De ahí depende que el oficial, si, tiene, eh, si con él en el equipo hay muy, muy buenos suboficiales, buenos sargentos, la unidad va a, ir sola. va a ir sola. Les recuerdo la serie Hermanos de Sangre, en la que precisamente el coronel del regimiento se encuentra con que tiene un capitán que es algo más que inepto y tiene a todos los sargentos que están en contra, no del capitán, sino de que el capitán ha arrestado a un, a un teniente, a un alférez, al alférez Winters, y como todos los sargentos piden el cambio de, de unidad o de compañía. El coronel eh, despide a uno, pero a los otros siete los mantiene en su puesto, pero toma nota de que ahí pasa algo en esa compañía, cuando todos los suboficiales no están funcionando bien y están contentos con un oficial y con el otro oficial no están a gusto, es que pasa algo. Luego, ya no es que sean conductores de hombres, ya no es que sean la voz del mando, es que además son el, el verdadero termómetro de cómo es deficiente de una unidad. Dedicado a, a los grandes suboficiales, que muchas veces quizás han sido denostados y, y pobres de sus madres, que muchos soldados decían algún improperio referido a, a la madre de, o a la familia del sargento, dedicado a ellos está este programa y con ello pues, les dejamos con una verdadera... Pensamos que una joya de esas escondidas... Que, como es blanco y negro, como es antigua, pues parece que ya no tiene derecho ni, ni a ser emitida. Ustedes les pido que juzguen, que analicen esos tres contextos: histórico, el militar y el cinematográfico, y a la vuelta hablamos. Les dejo con el sargento inmortal. Pues hemos visto una película que tiene esa, ese glamour, ¿verdad? Así la primera sensación que tenemos es que tiene una nitidez y un, con unos contrastes y unas interpretaciones que decimos, uy, qué bonita es esta película, ¿cómo es que no me han hablado de ella? Pues no es que no hayamos hablado, es que se ha quedado ahí, se ha ido quedando ahí porque han venido más películas detrás, pero no tiene, pensamos que no tiene ningún desperdicio. Vamos con el aspecto histórico película rodada en 1943 y otra película concretamente destino Tokio, que hablamos de lo que ocurría en 1943, no podemos olvidar lógicamente la batalla de Stalingrado, la batalla de Stalingrado que precisamente eh, marca un final en la hegemonía alemana y luego posteriormente la batalla de Kurs, eh, de carros de combate que también citamos pero en medio de una batalla que no citamos por no dar una excesiva extensión, que hoy sí que hay que citar, que es la retirada o la rendición de las tropas alemanas, o no, las tropas del eje, en este caso italianos y alemanes, en el norte de África, en el final de lo que se llamó la batalla de Túnez. Y aquí hay que hablar de que hay un, dos generales, el británico, Auchinleck y luego es Montgomery el que es relevado, y Rommel. Los dos establecen un, un conflicto en el desierto, pero... ¿Qué pasó en el desierto? ¿Por qué es tan importante la lucha en el desierto? Porque es una vía de comunicación que lleva justo hasta Egipto y ahí están todas las líneas vitales para los británicos. Los italianos eh, entran en este desierto de Libia y de, y de Cirenaica, sería la palabra de entonces, y re, reciben la ayuda de los alemanes. Durante año y medio aproximadamente, desde el año 1900, finales de 1941 y todo el 42, se produce un vaivén como ven ahí en el mapa, entre el avance de 80 a 100 kilómetros de las unidades italianas, luego los ingleses lo recuperan, posteriormente los italianos están prácticamente contra las cuerdas, eh, desembarca un cuerpo militar que se llama el Africa Corps, al mando de un, de un general, que es el general Rommel, luego se ha ascendido a Mariscal, y que demuestra su habilidad y su maestría, tomará la ciudad de, Tobur, de Tobruk, perdón, y... Finalmente llegará un momento en que está prácticamente sin recursos, ni de gasolina, ni de carros de combate. Incluso va a innovar cosas nuevas, Rommel, como es esos antiaéreos 88 milímetros, esos cañones antiaéreos, que los va a poner, digamos, no digo pie a tierra, pero sí en horizontal y van a ser auténticas baterías antitanque, porque no le llegan repuestos, a pesar de que Hitler le ha prometido que va a tener habituallamiento y va a tener suministros, pero esos no llegan ni por el Mediterráneo, ni por la isla después de la acción paracaidista de Creta. Es decir, Rommel no tiene más repuestos de los que va recibiendo vía eh, a través del desierto. Y en cambio los británicos están muy cerca de sus líneas de, de abastecimiento desde Alejandría. Finalmente Montgomery va a lanzar un ataque con una gran masa de carros, con lo cual pues estamos en el ejemplo de que muchos pueden a pocos. La maestría de Rommel hace que pueda retirarse sin sufrir prácticamente, con muy pocos, muy pocos efectivos, y que pueda eludir la presión que viene del norte de África del desembarco norteamericano. Es decir, va, van a hacer con él eh, lo que se llama el efecto pistón. Es decir, yo aprieto por este lado, desde el norte de África, aprieto desde, desde el Alamein, que es la batalla que produce la derrota alemana por falta de combustible y de, y de munición, no nos olvidemos. Y finalmente, antes del, del estrangulamiento final del ejército del África Korps, Hitler ordena que Rommel se retire, que sea eh, trasladado y sea extraído de ahí. Todo se queda en manos de un coronel, von, 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 von Armin, y el Afrika Corps desaparece. Es un escenario menos para los aliados. Esto ocurre en el año 43. También ocurre un hecho importante en España, además de la, de la famosa Copa del Generalísimo que dijimos del 11-1 del Madrid al Barcelona, pero hay otra cosa importante, y es que. Eh, precisamente el general Franco recibe cada vez más presiones para retirar la División Española de Voluntarios, la División Azul, y empieza con un gesto que es eh, el relevo del general Agustín Muñoz Grandes, que era el que mandaba la División Azul desde el año 1941. Es relevado en 1943 por Emilio Esteban Infantes. Y ese relevo es la antesala de la retirada que se va a producir entre octubre a noviembre del frente ruso, dado que ya se considera que los alemanes han perdido la iniciativa. Eso lo hizo el general Franco accediendo a las presiones internacionales de los aliados y buscando esa neutralidad que luego, pues no sé si nos sirvió de mucho o de poco, pero desde luego los aliados, luego aquí no llegó ni el plan, ni marcha, ni nada. aquí no llegó nada de ayuda a España, excepto la carne y el trigo de Argentina. Pero por lo menos. No fuimos invadidos por los aliados, como estuvo a punto de ocurrir en 1945. Como digo, 1943, un año crucial de la Segunda Guerra Mundial, el desierto, la guerra, esas condiciones durísimas, y las batallas de Stalingrado, el final de, de la batalla de Túnez, con esa retirada magistral de Rommel en el Paso Caserín, que está en todos los libros de historia militar, la retirada del Paso Caserín de Rommel. Y. En cambio, eh, y por otro lado, por pues, la batalla de Kurs de carros de combate. Eso es lo que pasa en el 43, más la, la inauguración del Estadio Metropolitano, como dijimos. Con todo esto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos que el aspecto histórico de la, de la película está unido al aspecto prácticamente militar. Hay que citar que, de alguna manera, estamos ante la figura de un sargento que ya en la película nos empiezan a decir. que ha sido que se ha reenganchado, que podía estar en otro sitio, pero que le gusta mucho el ejército y que es un sargento que lo sabe hacer todo. Y desde el, los primeros momentos vamos viendo cómo ese actor que hace de sargento, el sargento Kelly, que es el actor Thomas Mitchell, que luego indicaremos, va indicando como pequeños pequeños eh extractos de cómo tiene que ser ese sargento, sabe cuidar a sus hombres, Sabe, es requerido por sus, por sus eh, superiores eh, para que recibir órdenes específicas, tiene, eh, sabe tirar de sus hombres, sabe motivarlos, incluso tiene una relación muy curiosa con ese cabo que es un hombre seco, un hombre apocopado, callado, tímido, eh, y que los propios ingleses soldados desconfían de él: dice, es que este es canadiense, este no sé qué, pero es un hombre que poco a poco va ganando su confianza. Y sobre todo es un hombre que va a tener una transformación en el ejército. Cuando vuelve al final eh, vamos, hemos visto cómo ya está más decidido incluso a, a declarar su amor a esa mujer. Esa historia eh, romántica lo, a, luego explicaremos o diremos qué es eso del melodrama, porque este director John Stall es el hombre del melodrama. Pero en el aspecto militar nos podemos fijar que hay, nos hablan de ese equipo, vemos el equipo que llevan, esas bayonetas que son larguísimas. Esas tanquetas que llaman la tanqueta, que es una especie de autometalladora o, o eh, pseudocarro, porque los blindados empiezan a incorporarse eh, poco a poco en la, la Segunda Guerra Mundial y en el desierto, de, en el desierto todavía son más, más delicadas su, o su, su mantenimiento, ¿no? por así decirlo. También vemos ese tipo de armamento que llevan esas ametalladoras, que siguen siendo ametalladoras mmm, no tan perfeccionadas como las que vamos a ver en los años 44-45 con esas materias tipo MG42 alemana o MG34 que era la anterior. Vemos también la aviación que empieza a hacer estragos en tierra y sobre todo vemos al enemigo que no lo apreciamos porque en el año 43 la película lleva un, no una carga de propaganda pero pues una, una carga importante de no mostrar al enemigo o mostrarlo de lejos. Vemos a los alemanes que llevan esos cascos planos que son más bien paracaidistas alemanes y que salen en ese oasis y cómo están difuminados en las sombras. Porque, repito, no es el objetivo importante mostrar a los alemanes, sino precisamente mostrar cómo eh, hay que combatir o cómo hay que unirse. Eso, la figura del sargento. En el aspecto militar, aquí hay dos verdaderos retratos de lo que es el mundo militar. Uno, eh, y además en secuencias, por lo cual es difícil de hablar del aspecto militar sin tocar el aspecto cinematográfico, porque si me voy a un lado tengo que irme al otro Pero fíjense que hay un momento en el que él, el cabo Colin eh, Spence, recibe un paquete, eh, le ofrece al sargento Espiña, le dice que no, que eso eh, querría unas medias, pero si fuese una sirena se la rompería. O sea, a, a un claro de que si quiere algo, que le dé algo de alcohol. ¿no? Pero una, mm. un, una lata de piña, no. Después hay un momento en el que, precisamente, eh, los cuatro que quedan comparten un cigarrillo. Y John Stall, John Malcolm Stall, el director, no es que nos lo, nos lo muestre en un instante, sino que es que nos deja que la cámara nos muestre previamente y que, y que nos sintamos cerca de, ese, de esa vivencia que tienen, que en realidad es que en el ejército tú compartes lo que tienes. Ese es el ejército, lo demás son tonterías. Entonces, en ese aspecto, precisamente nos muestra cómo van compartiendo un cigarrillo. Pues entonces el cigarrillo era una manera precisamente de eliminar la tensión y el estrés. Era prácticamente una droga para muchos combatientes, el cigarrillo. Pero si tenemos alguna duda, más adelante de la cinta, cuando están sedientos, cuando están al lado del oasis y cuando ya están desesperados, y uno de ellos está con la moral muy desquebrajada, precisamente el, el cabo, que, ya que queda es el cabo, y sigue oyendo la voz del sargento, es cuando le dice, vamos aquí que tengo una lata de piña. No sé si es la misma lata o no, pero fíjese en esa secuencia que para mí me parece antológica, como con la bayoneta, porque efectivamente con el machete de la bayoneta, normalmente, hasta hace no muchos años, abríamos todas las latas de, las latas de previsión, o las reacciones, pues se abrían con la bayoneta. Pero esa lata que encima es un cuchillo larguísimo, la abre en un solo plano y lo abre el actor, no la abre un doblaje, porque luego Henry Fonda, lo contaremos, si sirvió en destructor en de la Segunda Guerra Mundial. Hable, y fíjense ustedes qué secuencia más maravillosa de, de, del cine, en el que cada uno va comiendo va un trozo de piña, y luego cada uno pone su cuchara, esas cucharas que son más duras que carracuca, que, que luego te, te raspa la lengua, las que, tiene, las que tenemos todos los ejércitos, no sé por qué las cucharas siempre hacen daño en la, en la, en la lengua. Entonces, se van echando el jugo de la piña. Eso es lo que dice Calderón, el caudal de pobres soldados, pero honrados. Eso es lo que está diciendo. Y ahí lo está contando Stal. Eso. Y luego nos manda otros flashes, como son esas despedidas en el tren, que están más en el campo del cine que en el campo del militar, pero como esos uniformes y como esas despedidas y llegadas en el tren. Y repito, ese convivir y ese compartir todo. Entonces, ese cabo en ese momento está granjeándose a sus hombres, se lleva las cantimploras, en fin, todo eso que hemos visto, que está muy bien hecho, pues sobre todo, más que tener grandes efectos especiales, que repito, el cine bélico no es un cine de grandes efectos especiales ni de casquería, es un cine de mostrar la condición militar, con mostrarla. Y ahí en ese momento el cabo empieza a tener el prestigio porque está oyendo la voz del sargento. ¿eh? Y la ha oído. Cuando han llegado a las dunas al principio, le ha dicho, despliega ahí en la, en la luna aquella con, con un par de hombres. Elige un par de hombres y ponlos allí. Dice, pues voy a ir yo. Dice, y dice el sargento, muy bien. Efectivamente, es un buen cabo. ¿Por qué? Porque está haciendo las órdenes del sargento, las hace suyas y él las cumple el primero. No le dice, tú y tú para allá y yo me quedo aquí al lado del sargento. No, no, no. Yo voy. Y conmigo vienen tú y tú. Es decir, perfectamente. Y luego, lo que decide cuando le dice, bueno, aquí hemos venido a combatir, pues vamos a combatir. Son esto, podemos hacer lo no sé qué. Es decir, también está en un en contexto de 1943. Han visto al final impresionado lo de, lo de comprar bonos precisamente para, para ayudar al esfuerzo de guerra. Una película que le hemos rescatado y me parece buenísima ...el Sargento Inmortal. No digo ya el cartel que han visto, que tiene. Habría que hacer un día un, una, un programa sobre los, los carteles de cine de lo, de lo maravillosos y lo preciosos que son, cómo han sabido captar muchas veces la, las historias. Hay un cartel en que sale él con María y hay otro cartel que sale, la figura del sargento, recordada en unos tonos amarillos, rojos y azules preciosos. El sargento inmortal. Y el aspecto militar que muestra precisamente, esas, hemos visto en el desierto lo que era más difícil y, la, y la, la dificultad que es ir sin tener un mecanismo de orientación. Eso más, el elemento vital que era la gasolina, que repito, el ejército de Rommel se quedó sin combustible y sin munición. ¿eh? Entonces para la retirada la hacen sin munición los alemanes. Luego los libros de historia ponen que Mongo Americano dado a mí, pero lo que no ponen es la, la desproporción que había de carros de combate a favor de los británicos. Eso en cuanto al aspecto histórico que repito hay varias películas trenzadas dentro de esta misma la figura del sargento, la figura del, la figura de, del tímido cabo canadiense y la figura de la mujer y la figura del editor ese editor que eh, que siempre se lleva a la chica o parece que se lleva a la chica durante ¿no? la película hasta que al final vemos que él, su paso por el ejército ha significado algo y ya le dice, o sea que tú estás, porque además ese editor le dice, ¿cómo te has alistado como soldado? Porque no te has hecho como yo oficial, diciendo, estás es en un puesto más cómodo, dice, ¿no? porque ahí entramos en una imagen que eso ya cae en el campo del cine, del melodrama, de, de Stalin, de cómo rememora la imagen de un paisano francés que la ha visto. Ahora hablaremos de ello. Eso, en cuanto al aspecto eh, vamos a decir, militar ¿no? de, la, de la película que tiene pues el engranaje de contarnos cómo el sargento, después de muerto, sigue teniendo su vigencia y su ejemplo. Eso es quizás la mejor, la mejor situación ¿no? que se puede dar en un suboficial que sea capaz de, de ser recordado después y cómo es parte de la unidad, aunque no esté presente. Vamos a hablar del aspecto cinematográfico, aunque lo hemos ido citando, porque muchas veces no hay una frontera clara entre el aspecto histórico, el aspecto militar y el aspecto cinematográfico. De hecho, al hablar aquí del aspecto histórico es muy difícil porque la parte militar está mezclada con la parte histórica, porque estamos en un contexto de guerra. ¿no? A lo mejor fuera del contexto de guerra sería más fácil deslindar esos dos límites. ¿no? Pero en el aspecto cinematográfico hemos citado al director John Malcolm Stall. Es un director de, que nació en Bakú, en lo que era el imperio ruso, de origen eh, so, eh, casi casi extraño, pero que es de esos que llegan, a, digo extraño porque no es, no es norteamericano. Entonces, de esos que llegan luego enseguida, borró esos datos, de, o quiso borrar esos datos de su currículum, pero eh, de alguna manera de, esos, de, esos, de esas personas, de esos emigrantes que llegaron a los Estados Unidos y eh, fomentaron muchas industrias, entre ellas la del cine. ¿no? Entonces, este hombre estudió Derecho, pero luego después lo dejó, se metió en el teatro y realizó, trabajó muchos años como ayudante de producción y, y mm, imprimió un sello a algo que se llamó el melodrama. Cuando hablan del melodrama, uno de los directores que aparece es John M. Stahl o John Malcolm Stahl. Ahora después vamos a explicar un poco es, o contar qué es eso del melodrama por qué se llamaba el melodrama. Pero sí decir que este... Este hombre pues, tuvo una serie de películas, murió relativamente joven, como películas en las que destacó, aparte de este sargento inmortal, destacó como Imitación a la Vida, Las Llaves del Reino, con un jovencísimo Gregory Peck, y sobre todo causó mucho impacto la película Que el Cielo la Juzgue, John M. Starr. Y habla del melodrama. ¿Y qué es esto de melodrama? Porque parece que es melodía, drama. ¿Qué significa esto? No? Bueno, pues eh, estudiando, mirando libros. No solamente lo que está en Internet, porque, repito, es muy importante, pero no, no, a veces hay mucha cantidad, pero poca calidad. Pero sí buscando por qué le han colocado ese, ese cartel de melodrama. Pues porque recoge, según los mayores críticos, ¿eh? recoge el melodrama una cierta tendencia a contar la perspectiva emocional, es decir, la perspectiva afectiva, desde la gente corriente y cercana. Aquí esa característica la vemos. Luego... También el, el melodrama es aquel género que lo, nos busca contarnos cosas de gente que no tiene reconocimiento en la vida, porque son gente pues, que pasan de ser percibidos o porque han sido sometidos a una equivocación. Con lo cual, aquí vemos que este hombre, por un lado, es un hombre cotidiano, es un hombre corriente. Eh, Colin Spence, eh, Henry Fonda, es un hombre normal, es un hombre corriente y moliente. Y luego, por otro lado, pues un hombre que tiene sus méritos y que no son reconocidos o que a raíz de estar en el ejército es cuando son reconocidos, ¿no? cuando realmente eh, tiene que emerger su figura porque el sargento no está y tiene que emerger, aunque ya es cabo, es decir, ya alguien ha visto en él alguna valía en ese aspecto. ¿no? Esa segunda de las cuatro características, la, lo que sería una víctima o una persona no reconocida, también será aquí. Luego, la, la sensación de que eh, hay una dimensión moral y ética en esas personas. Cuando se, cuando se habla de, de un argumento en el que se habla de de índole moral o de índole ética, surge el melodrama. Aquí él tiene una razón moral y ética para alistarse, precisamente porque él considera que tiene que hacer algo más que escribir, que, que ver. Ha visto a un paisano francés y lo ha visto en, una, en un noticiario y se considera incluso la imagen en la que aparece él y ella le dice: ¿Qué has hecho? y dice: Me ha alistado. Y, dice, y, y, y le dice el amigo, que siempre está como riendo, ah, pero es soldado. O sea, no, pues, Podéis haber sido más. No, no, he querido empezar por aquí, la humildad. Es decir, el héroe que es de una dimensión moral y ética. Y finalmente, todo eso valdría muy bien, pero luego está la parte cinematográfica, que es una elaboración visual y auditiva. Estamos viendo cómo él, la película nos está haciendo recordar el montado en esa tanqueta, en ese camión, va recordando su época en la que estaba, eh, incluso esos, esos trajes de baño que lleva cuando estaba bañando, cuando estaba pensando en cómo escribir, cuando se está alistando, cuando se está despidiendo en el tren. Cuando está en ese club eh, que están tomando y ha reservado mesa hace una semana y le dicen que no, y le dan una esquina al lado de la salida de los camareros, que es el peor sitio, eso está maravilloso, está contado, y eso es el melodrama. Es decir, historias que están de gente corriente, pero que, que están, no son fordianas, porque no son fordianas, pero sí nos están llevando a ver cómo ese, esa persona normal y corriente puede emerger. ¿Y cómo? Eh, no se altera, eh, no tiene, eh, es corto, eh, no tiene ese carácter. Y luego la figura de Santi Fonda, pues que lo, lo clava, ¿no? porque vean, tenemos una sensación cuando le dicen que no tiene mesa y llega el amigo y le dice, bueno, pero ¿qué haces aquí? Vamos a esta mesa, es decir, siempre tal. Está... Y cómo al final él, ese carácter lo consigue emerger. Y la figura de ella. Digo, eso es el melodrama, lo que estamos viendo aquí, y les recomiendo que vean, pues eso, invitación a la vida o que el cielo la juzgue. E incluso la novela la novela Las llaves del reino y la película del mismo título por John M. Stall. Y luego aquí hay tres actores que no sabrían qué ponerlos porque claro, Henry Fonda pues es el cine, uno de los mayores monstruos o grandes actores del cine. Que además estudió periodismo y que en Nebraska su padre tenía una pequeña imprenta y pues una, una tarde le, le dijo... Una, una señora que tenía una compañía de teatro allí, amateur... oye, ¿por qué no vienes a.? Vente aquí y, y, y trabajas un poquito aquí en el teatro, hombre. acércate, más o menos le vino a decir eso. ¿no?... La señora se llamaba Dorothy Brando y era la madre de Marlon Brando. Entonces a él le gustó mucho eso del teatro y dijo, pues me, me voy a apuntar a esto, pensó. Entonces se fue a Nueva York, convenció al padre, dejó sus estudios de esto... luego le pilló la guerra, hizo algunas películas, luego después le pilló la guerra. Y películas, pues fíjese, aunque la Guerra Mundial estuvo en un destructor, pero antes de la Segunda Guerra Mundial ya estuvo haciendo películas, pues, que decirles, Las uvas de la ira, El fugitivo, Las tres noches de Eva, Ocho mujeres y un crimen, que a mí esa película me parece muy bonita, muy bien hecha, y luego, pues, qué decir del coronel Thursday en for Apache, está que se sale. Eh, le dieron un Oscar al año 1981, casi honorífico, a punto de... De fallecer eh, por la película en el estanque dorado y luego pues, también, también tenemos la conquista del oeste, que hace un gran papel. En Midway le hemos visto el doce hombres sin piedad también lo hemos visto. Y a mí es una película que me gusta mucho, que reconozco que no es de las mejores, pero siempre me causa muy buena impresión verle que no tiene nada que ver ni con la parte militar que es el destino también juega, en el que es un jugador empedernido y toda la trama que montan ahí para. En una partida en todo el oeste. ¿no? Henry Fonda, pues como decía John Ford, es al cine. ¿no? Ver a Caminar, yo a Henry Fonda, es ver el caminar al cine. Intentaremos poner aquí en este programa la película For Pache... que es una lección de, de liderazgo, de militar y de todo. Ese coronel de caballería eh, herido, orgulloso, soberbio, en fin, lo clava. Y aquí hace muy bien ese papel, <coughs> perdón, de tímido y de apocopado y cómo va creciendo. La segunda actriz es la reina del tecnicolor, Maureen O'Hara, irlandesa, pelirroja, una de las musas de John Ford, una mujer con muchísimo temperamento, aunque hizo, repito, películas como El hombre tranquilo, trabajó con John Wayne, que decía de él, John Wayne dijo de ella que era un gran hombre. Con eso ya les da idea del carácter que tenía esta pelirroja, que también sale en Cuna de Héroes, la hemos visto, como Medio Donnell, fantástica, estupenda. Y una película que a mí me gusta mucho, aunque sea navideña, que es de ilusión también se vive en Que Verde era mi valle y Cunadero es y escrito bajo el sol. Es decir, una, una actriz inconmensurable. Y por último hay un actor de reparto que es, siempre lo recordaremos con, el, con lo que es el padre de Escarlata Ojara. ¿no? Escarlata Ojara, aquella, eh, aquella mujer del, del sur, ¿no? de lo que el viento se llevó, con su padre que vivía en la, esa mansión de Tara. ¿no? Thomas Mitchell, que era periodista y escritor antes de meterse en el cine y que nos ha brindado unas interpretaciones fantásticas. Fue Oscar del mejor actor de reparto en La Diligencia. Le vemos en Caballeros sin espada, en Su ante el peligro, fíjense, en Los Ángeles, eh, solo Los Ángeles tiene alas, estupendo. En Qué bellos vivir es el tío Billy y para mí, pues siempre me gusta indicar esta película porque fue, creo que fue la última que, que rodó, un gánster para un milagro. Ese Annie Manzanas con esa Bete Davis que tiene un papel y fantástico. Thomas, Thomas Mitchell, cualquier película que veamos de él, el éxito está asegurado, porque es un actor inconmensurable. Y eso es lo que hay en esta película hecha durante la guerra. Entonces, vamos a, durante la guerra mundial, vamos a hacer un pequeño resumen antes de ir a nuestro concurso. ...como es indicar que hemos hablado de la figura del sargento... ...en el, este tema, sí mi sargento... ...para indicar que es el elemento clave de cualquier ejército... ...es la columna vertebral de un ejército... ...cualquier ejército es el suboficial, concretamente el sargento... ...es el verdadero conductor de hombres... ...si tenemos un buen sargento, el pelotón no llegará a buen puerto... ...si tenemos un mal sargento, el pelotón no pasará de la primera línea de combate... ...es la figura del sargento... Y es un empleo muy bonito y que sobre todo hemos destacado que el oficial tiene que dar las órdenes y en la película que veíamos la semana pasada, Zulu, precisamente el, el teniente no se dirige a los soldados, no se dirige a la tropa, pero no porque sea estirado, a lo mejor puede ser porque sea británico, ¿no? sino porque las órdenes las da el sargento. Y el sargento es el que dice la forma, es el que dice es el que cuenta, y eso está muy bien reflejado, porque cada uno tiene su espacio, luego habrá una relación mejor o peor. más encardinada entre el teniente y el sargento. El sargento es fundamental la figura del sargento para conducir a los hombres. Y los hombres son los que ganan las guerras. No son los mapas ni son los generales, son los hombres el, el que va con esa bayoneta. Los generales son importantes, los oficiales, pero el sargento es el verdadero conductor de esos, de esos hombres. Hemos hablado de eso. De, de la época de esta película, de la importancia del primer sargento del ejército español, del año 1494, que se llamaba Conta, que tenía el nombre, como nombre de Contador, y que se incorpora, eso sí, en 1534, se incorpora en los tercios la figura de que hay dos contadores, dos sargentos. Y esos sargentos hacen temas administrativos y se eligen entre los soldados más valientes, mejores y que más saben, y que saben leer y que saben escribir y que saben llevar las cuentas y muchas más cosas. Claro. Y son los auxiliares de esos oficiales al frente de que son los empleos más antiguos de todo el mundo militar en nuestro país, de los países con ejércitos más antiguos del mundo. España. Hemos hablado en el ámbito cinematográfico, eh, perdón, hemos hablado en el ámbito cinematográfico de lo que es. El melodrama y uno de sus verdaderos artífices, John M. Stahl, John Malcolm Stahl, y con películas como Este Sargento es inmortal y como hay dos hilos conductores, aparte del hilo bélico, el hilo, digamos, del drama, de la mujer que parece que, que siempre ha llegado listo y se la lleva. En fin, es un triángulo amoroso que se repite mucho en las películas después de la Primera Guerra Mundial, el chico conoce a chica y chico que vuelve con la chica. Es ese esquema, pero aquí está tratado con una maestría audiovisual tremenda. Fíjense la imagen de los... Bueno, ahora voy a citar escenas porque es que esto es cine puro, ¿no? Pues digo, que esta película esté en el baúl de los recuerdos me parece increíble. Pues las he apuntado para que no se me olvide ninguna. He citado la escena de la piña. Cómo se abre la lata de piña y cómo se comparte. Milicia pura. La escena del alistamiento, cuando él llega vestido de uniforme y dice «Fíjate qué uniforme me han dado». Ella, a verla a ella. Cuando le pregunta el, el editor, ¿pero sois novios? O sois, son amigos. Se quedan los dos porque los dos son tímidos, tanto ella como él. Las escenas en la estación del tren, maravillosas. Habría que hacer una película sobre los trenes en el cine, que hay por ahí un libro ya. Ya les anticipo que una de las peticiones de uno de los espectadores se va a cumplir. Próximamente emitiremos en la película El tren y la película Los cañones de Navarone. La escena del restaurante, qué glamour qué sombreros, qué elegancia en esas salas en las que la gente escuchaba, cenaba, comía, sin los, eh, estar ahí hacinados. ¿no? Eso era eh, la manera en la que la gente se, se distraía en los años 30 y 40. Y aún sigue habiendo algunas salas de estas en España. Aún hay, son difíciles, pero habrá que rescatarlas. La cena, la cena del cigarrillo, la he citado, milicia pura van aspirando el cigarrillo, comparten lo poco que tienen, caudal de los pobres soldados, caudal de la milicia, eso es ejército. La evocación de la voz del sargento, sí, y hace esto, no sé qué, él tiene un ejemplo muy claro, es un hombre que lo que necesita es que alguien le muestre el camino, se lo ha mostrado el sargento, conductor de hombres, y bueno, pues eh, esto es el cine, es una película maravillosa con esas expresiones, con esas con esas eh, eh, miradas de Henry Fonda cuando está recordando su vida, ese flashback permanente, hecho con maestría, con una maestría increíble. Y ahora pues no es una maestría, es un cinto de concurso para acercarles más a porque este programa es su programa. Nosotros hacemos un programa, pero es para ustedes, es su programa. Y la pregunta es muy sencilla, pues eh, ya saben, nos mandan un correo, por favor nos ponen desde qué provincia o desde qué lugar nos lo están escribiendo. Y si pueden poner su dirección postal o su teléfono por si hay alguna cuestión que queramos comentar con ustedes. A este correo, todo en minúsculas, con las botas puestas arroba cadena local.tv. Se lo voy a repetir, con las botas puestas arroba cadena tv. Y la pregunta, si han visto la película, que me, me decía un, un espectador, es que la, la pregunta que hacen, yo la busco en Internet y no, no la puedo encontrar. Digo, claro, porque está hecho no para que vaya usted a Internet, sino para que vea el programa, pero con todo mi respeto. En Internet puede ver usted las películas tal vez que quiera, pero los programas están elaborados para ustedes. La pregunta es, ¿cuántos hombres se reparten la piña? ¿Cuántos hombres se reparten la lata de piña? ¿Cuántos hombres se reparten la lata de piña? Si la saben, nos contestan a esta edición de correo con las botas puestas, todo en minúscula, arroba cadenalocal.tv. Y les esperamos la semana que viene, como siempre, con las botas puestas. centrarlo. Entonces vamos a clic derecho. Voy al 8, a la derecha abajo.